Vayamos a La Matanza. La Matanza, para mí, es un objeto de trabajo editorial, porque considero que es un distrito testigo donde uno puede medir rápidamente en el conurbano bonaerense, acá, a 2 kilómetros de acá, 20 kilómetros de acá, simplemente cuál es la situación y a veces de la expresión nacional, porque en tamaño, Matanza tiene 522 kilómetros cuadrados y cerca de 2.700.000 habitantes. Entonces es un buen observatorio social de muchas cosas que suceden. Hoy la Matanza refuerza la asistencia alimentaria de los jubilados y jubiladas debido al mega ajuste del gobierno nacional. Mega ajuste, ponele, llamado elegantemente. Esta editorial nos la manda la compañera Sol Barrera, que es una periodista del municipio, muy interesante, la encargada de prensa de este municipio, donde sale todas las noticias y esto. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, visitó varios centros de jubilados, empezó a caminar, a vivir dentro de la situación del pueblo y comenzar a percibir cuáles eran las demandas prioritarias. Ubicados en 17 localidades del distrito, hay 17 localidades, hay localidades como Gregorio Laferre, que tiene 670.000 habitantes, para que tengas una idea de qué estamos hablando, ¿no? 470.000 tiene González Catán, y si querés te cuento Isidro Casanova, y podemos ver donde se debió aumentar la ayuda alimentaria a las personas mayores, debido a que entre diciembre y enero la demanda de alimentos en jubilados y jubiladas se incrementó casi un 25% a causa de la crisis que enfrenta el país por las medidas del mega ajuste de gobierno criminal, que tienen un impacto directo en la cotidianidad de las personas mayores. Cabe destacar, a través de la Secretaría de Tercera Edad del municipio, se desarrollan espacios de acompañamiento y para los mayores, para contener esta oleada de angustia existencial que vive esta gente, ¿sí? Y donde las personas pueden tomar clases de baile, tai chi, yoga, taller de memoria, manualidades, artesanías, también los sacan a hacer paseos de viajes, además del gobierno municipal de La Matanza, todo esto gratis, ¿eh? Brinda clases de computación y realiza la entrega para la labor terapia, para que el jubilado no se sienta desocupado, ¿sí? Y realiza la entrega de tablets para las personas mayores que asisten a los centros jubilados. Dentro de este, disculpame la expresión, de este quilombo de hambre y miseria que pone en marcha como plan económico o socioeconómico el gobierno nacional. Y entonces escuchamos el audio de Fernando cuando nos cuenta un poquito esto. Estamos en el centro jubilado Mirando al Futuro de Tapiales, un centro jubilado modelo para toda la Argentina, donde venimos a acompañar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, complicados, complejos, en esta Argentina de hoy. Nosotros tenemos más de 200 centros de jubilados iguales a este en cada una de las 17 ciudades a lo largo y a lo ancho de toda La Matanza. Estamos trabajando con ellos todos los días, generándole actividades culturales, actividades recreativas, se hacen actividades de aprendizaje, de baile, salsa, tango, actividades educativas, se aprenden a hacer artesanías. También estamos entregándole tablets a cada uno de los centros de jubilados. Hoy estamos asistiendo en forma alimentaria a más de 15.000 abuelas, abuelos, adultos mayores con nuestras cajas de alimentos. Ha aumentado en un 25% la demanda en estos últimos dos meses por las decisiones económicas que está tomando el nuevo gobierno. Por eso nosotros vamos a estar siempre al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestra gente, al lado de nuestras jubiladas y al lado de nuestros jubilados, como lo estamos hoy, para que no le quiten un solo derecho más. Y de esto se trata. El conductor político realmente tiene que vivir dentro de la situación del pueblo, no solo percibir la demanda social, sino percibir qué siente la gente, ¿no? Esta diferencia enorme que existe entre el peronismo y lo demás. Así que Matanza es una referencia para ir observando como observatorio social de todo este proceso que lamentablemente vamos a vivir, y con alguna angustia social más que las que está viviendo en Matanza incluso.